Bienvenidos al primer video boletín de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, la Red CUDI, edición mes de septiembre. Está por terminar el registro para participar en el taller Desarrollo de Aplicaciones Móviles con Sistema Operativo Firefox. El taller se llevará a cabo los días 1 al 5 de octubre en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene como objetivo el desarrollo de aplicaciones enfocadas a la salud. Participa en el taller y sé parte de las actividades de la Red CUDI. Están disponibles las tarifas preferenciales en el hotel sede de la reunión CUDI Otoño 2015. Las habitaciones son sencillas y dobles, y las tarifas preferenciales van desde los 1,396 pesos hasta los 2,250 pesos. El pasado 17 de agosto, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, inauguró el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México, uno de los 5 mejores de América Latina. El rector, Alfonso Esparza Ortiz, se congratuló al señalar: "Esta supercomputadora que hoy ponemos a disposición de los académicos, científicos y especialistas de toda la región se ubica entre las 5 más poderosas de América Latina y a nivel mundial entre las 125 más importantes de las que poseen instituciones de educación superior". Al evento acudieron la maestra Salma Jalife y el ingeniero Hans Reyes, coordinadores en CUDI. Visite el link, lee la nota completa y conoce las nuevas instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este mes, tenemos una nota sobre el trabajo colaborativo del Dr. René Luna García, coordinador de la Comunidad de Matemáticas. El tema es el de la modelación matemática aplicada a la biomecánica de impactos, para recrear distintas circunstancias y predecir posibles daños, esto centrado en el comportamiento de los cráneos cuando son sometidos a esfuerzos o presión. Visita la liga aquí para conocer más del trabajo del Dr. René Luna García y las aplicaciones del supercómputo paralelo de alto rendimiento. La Cátedra UNESCO IGDE y el Tecnológico de Monterrey invitan a profesores, investigadores, estudiantes de posgrado, administradores educativos y formadores a la estancia internacional Movimiento Abierto y Metodologías Innovadoras, por sus siglas MEAMI. Este evento está dirigido para todos los interesados en la innovación de ambientes de aprendizaje. El evento se llevará a cabo en Monterrey los días 7 al 12 de diciembre y en la Ciudad de México del 13 al 18 de diciembre del presente año. Visita el enlace en pantalla para más información sobre el registro y cómo poder participar en este magno evento. La cuarta edición del Seminario Entre Pares brinda un espacio de encuentro con las principales editoriales y la comunidad científica. En esta ocasión, se tendrá la participación del Dr. Ferit Murad, Premio Nobel en Medicina y Fisiología 1998, moderado por el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, director general de CONACYT. Visite el sitio en pantalla para saber cómo participar en este seminario que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, los días 5 y 6 de octubre del presente año. Siguiendo el tema de infraestructura en computación en México, el problema del hardware y software de los equipos de cómputo es que nadie asegura que no contengan puertas traseras que permitan el acceso a los datos personales o empresariales. La principal cualidad del procesador Lagarto 1 es ser totalmente seguro y evitará la filtración de información. El líder del proyecto, Marco Antonio Ramírez Salinas, profesor del SIC IPN, explicó que Lagarto 1 es el primero de dos procesadores embebidos proyectados para 2015 y 2016, que por ahora se utilizan para la investigación y docencia en la maestría en Ciencias de la Ingeniería de Cómputo, con el propósito de generar recursos humanos de alta especialidad y a largo plazo se produzcan estos procesadores. Consulte el enlace en pantalla y sigue la pista de estos desarrolladores y emprendedores del desarrollo tecnológico en México. En otros temas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, afirma que las bases para la licitación de la red compartida se publicarán durante este año, aseguró Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la institución. Las prebases de la licitación de la red compartida, que utilizará la banda de 700 MHz, así como un par de hilos de fibra óptica de la CFE para llevar la banda ancha a zonas alejadas del país, no se publicaron en agosto, como estaba previsto, a causa de la cantidad de comentarios de calidad, básicamente 20 importantes y complejos que recibió la dependencia, la cual informó que en septiembre se darán a conocer dichos lineamientos. Al cierre de la conferencia TICAL 2015,
cuatro rectores de universidades latinoamericanas hicieron un llamado para que las tecnologías de la información y comunicación comiencen a liderar los procesos interiores en las instituciones de educación superior. Miles de publicaciones científicas producidas en Brasil ahora están más accesibles para académicos y científicos de todo el mundo. Esto es gracias a que ya está disponible la nueva versión del Portal Brasileño de Publicaciones Científicas en Acceso Abierto, también conocido como Oasis BR. Los invitamos a revisar el compendio Red Clara de Redes de Investigación y Educación Latinoamericanas. Esta publicación representa la situación de las redes conectadas a Red Clara en 2013. Las notas de este segmento pueden revisarlas en los siguientes enlaces. Les recordamos sobre la convocatoria permanente Acciones CITER Innovación. La certificación de un proyecto de innovación IberoECA por parte del programa CITED, además de ser un sello de calidad, proporciona acceso al financiamiento en cada país participante. Consulta las bases en los enlaces en pantalla. Los videos de la edición de septiembre del boletín de la red CUDI son los siguientes. Taller Desarrollo de aplicaciones móviles con sistema operativo Firefox. Un recordatorio más de que el registro está por cerrar. No olviden consultar la convocatoria. Te invitamos a conocer el proyecto MAGIC, una presentación de objetivos y propuestas para mejorar las relaciones de colaboración entre investigadores de distintas regiones. Por último, tenemos el video de la convocatoria de becas CONACYT para estudios de posgrado en el extranjero. Nos describe los requisitos para participar en la convocatoria y los beneficios de la misma. Nos despedimos de este primer video boletín. No sin antes recordarles que todo lo que vieron aquí pueden consultarlo en el enlace que aparece en pantalla. También pueden consultar cada nota en los enlaces que dejaremos en la caja de la descripción de este video. Recuerda compartirlo y darle me gusta. Sé parte de las actividades de la red CUDI.